¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes y sean bienvenidos un sábado más a la pantalla de Pares TV. Viajamos hasta la cancha de Old Georgian aquí en Quilmes para la tercera fecha del torneo Grupo 1C de la Urba. Hoy Luján tiene un rival muy complejo, muy difícil, que temporadas atrás nos han regalado grandes partidos, tanto en la Loma como aquí, en la casa de Old Georgian. El 15 de la ciudad que viene de conseguir una victoria sufrida el pasado sábado como local ante Atlético de Progreso. Un partido que se definió en la última jugada del cotejo. Cosas para mejorar seguramente. También hay cosas positivas para rescatar en lo que va de esta pequeña temporada. Transición 2021 para el conjunto que dirige la dupla Dapia-Pacini. Y ahora sí, todo preparado para el comienzo del partido. La patada inicial a cargo de Ignacio Brancato, el apertura y capitán de Luján Rugby Club. Está todo preparado. La orden de Piotrowski. El impacto de Ignacio Brancato. Ya tenemos rugby en la pantalla de Pares TV. Arrancó la acción en Quilmes entre Old Georgian y Luján Rugby Club por esta tercera fecha del grupo 1C de la Urba. Sigue estando del lado del local Pearson. Llega para Gasotto. El rodeo. Gustavo Giugale. Lo mandan para atrás. Taclea Rambide. Pearson. Palacios. En dos tiempos la toma. El pase a una mano. Se filtran. Rompen la posibilidad de try para Barbeito. Va el número 6. Y esto es try. Try del Georgian. Rompió el número 6. Juan Barbeito. Una jugada de muchas fases. De mucha paciencia. Para que el Georgian llegue al primer try de la tarde. En 19 minutos. Apoyó el número 6, Juan Barbeito. Lo gana Olgi por 5-0. El derechazo de Palacios, el acierto. Y en 27 minutos lo gana Old Georgian, 8-0. La orden del árbitro, el impacto de Palacios y está en marcha el segundo tiempo aquí en Quilmes. Por ahora triunfo local, 8-0 ante Luján. Esto es scrum para Luján Rugby Club. Buen empuje del pack lujanense. Que avanza, que prospera. Luján quiere el try penal. Try penal para Luján. Try penal para el equipo de la ciudad. Después de tanto insistir, después de tanto ir con el pack de forwards, Luján se trae el try penal y pasa al frente por primera vez en la tarde. Luján lo gana 10-8. En este tramo final del partido restarán aproximadamente 8 minutos. Quiere pasar de frente nuevamente el local. El derechazo. Y el acierto. Para que pase al frente Old Georgian. El acierto del Archer. El número 12. Arriba Old Georgian ahora. 11-10. Brancato y el derechazo. El acierto de la apertura, el acierto del capitán, el acierto de Ignacio Brancato para sumar 3 puntos más, para que Luján pase al frente, para que Luján lo gane 13-11. En los últimos minutos de partido, faltarán 5 o 6. Fue la última del partido, mira vos, mal cálculo. Final del partido. Dramático. El desenlace del encuentro en la última jugada de la tarde. Después de ese penal forzado con los forwards. Y el acierto del capitán de la apertura, Ignacio Brancato. Tuvo tiempo para una más Old Georgian. La salida no la pudo
rescatar. Y una gran victoria de Luján de visitante, 13 a 11 aquí en Quilmes, con esa reacción en la segunda mitad. La parte positiva sin duda fue la cuestión anímica, la cuestión que Luján siempre estuvo en partido, nunca se fue, nunca se alejó mentalmente del encuentro. Old Georgian, la máxima fue de 8 a 0, era un resultado que quedaba bastante corto, pero en líneas generales fue un partido bastante disputado, bastante parejo, que afortunadamente para Luján Rugby Club tuvo un final más que feliz con aquel penal de su capitán de su apertura, Ignacio Brancato, de una posición no tan accesible, no tan cómoda, el acierto con el botín derecho de Branca para que Luján lo gane por 13 a 11. Gracias por acompañarnos, gracias por estar como siempre del otro lado. Fue una transmisión con algún pequeño corte, lamentablemente la cuestión eléctrica del escenario nos jugó una mala pasada. Volvimos para el final y por suerte fue con una sonrisa para Luján Rugby Club. Gran trabajo como siempre de Franco Capese, de Lisandro Terrizano. Mi nombre es Luca de Jesús. Nos reencontramos en el próximo partido de Luján Rugby Club, por supuesto que en la pantalla de Pares TV. Chau.